Allá por febrero del año 2020, del siglo XXI, nadie se imaginaba lo que estábamos por vivir en el mundo todos los seres humanos. Un virus altamente contagioso acechó en nuestro planeta, dejando sin vida a muchísimas personas y enfermando gravemente a otras, modificando el estilo de vida a todo nivel. Dentro de todo este lío, un problema muy grande era la educación de todos los jóvenes y estudiantes de Argentina. Cuando el presidente Alberto Fernández dictó el aislamiento social y preventivo, las escuelas debieron cerrar sus puertas. Luego de un mes de cuarentena, todos los establecimientos públicos y privados comenzaron a vincularse de manera virtual. En lo extenso de la cuarentena y la falta de acceso a la tecnología para muchos alumnos, generó la llamada brecha digital, dejando a muchos niños y adolescentes fuera del sistema educativo a pesar de que la telefonía móvil, el internet y la TV paga fueran declarados servicios públicos. En mayo, el gobierno resolvió que a todos los estudiantes que estaban participando de las clases no se los puntuaría con notas, como muestra de apoyo e incentivo a que puedan seguir aprendiendo y formándose. Se empezó a hablar de promoción acompañada. Los medios generaron más confusión que otra cosa. Y los chats de los cursos explotaban con preguntas. ¿Pasamos de año? ¿Para qué vamos a seguir haciendo los trabajos prácticos? ¿No hay notas? Luego sacaron un protocolo para abrir escuelas con espacios digitales. Los estudiantes con acceso a internet se quedarían en las casas y quienes no pudieran conectarse iban a ir a la escuela, poniendo en riesgo la propia salud y la salud de su entorno. A pesar de todas las medidas que se tomaron, ninguna fue lo suficientemente eficiente para que todos pudieran seguir aprendiendo y desarrollándose. Lo que la mayoría de la gente piensa es que el gobierno tendría que proveerles computadoras e internet a las maestras, a los maestros y a todos los estudiantes. Hola, ¿cómo te llamas? Martín Ortiz Herrero, soy el director de la Escuela de Educación Media número 6. Mi nombre es Matías Merino Mayer. Ramiro. Luca. Apunta. Patricia Mónica Costa. Benjamín Tobías de Melo. Natanael Ojeda. Mi nombre es Marcos Preste. Milena. Mi nombre es Mariana Ochoa. Marco Antonio. Mi nombre es Norma. Mi nombre es Walter Darío Apaga. Rocío. Adrián Lugo Villa. Meli Villegas. Me llamo Roberto Menéndez. Geraldine. Lucy Escalera. Mi nombre es Carol Martínez. Luco Joaquín Escano. Maitena Raga. Nuestra escuela es la Escuela 619 Villa Soldati, Comuna 8, que queda enfrente del estadio de San Lorenzo Pedro Videgain. Por eso, somos estudiantes que venimos de muchos lugares: Bajo Flores, Villa 1114, Fátima del Carrillo y otros barrios de la capital federal. También podemos decir que llegamos de distintas provincias de Argentina, ya que muchos vivimos en la pensión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Para nosotros es toda una experiencia vivir lejos de nuestras familias, compartiendo la mayoría de los días, incluyendo la escuela, con chicos y chicas de todas partes del país. Además de algunos y algunas, somos de Paraguay, Bolivia, Perú. La escuela para nosotros es algo muy grande, porque es donde estamos la mayoría del tiempo. Conoces gente nueva, te reís, intercambiás, jugás. Para nosotros la escuela significa un lugar donde podemos aprender cosas, hechos y cómo funciona el mundo. En la escuela no todos tenemos las mismas herramientas para poder estudiar de manera virtual. Desde el momento en el cual una o un estudiante carece de dichas herramientas, se vulnera el derecho a la educación. La brecha digital acrecentó las diferencias. ¿Qué tipo de dispositivo usas para conectarte a internet? El celular y la compu. Nos manejamos con la tele, con el celular de los chicos. Bueno, ahora por ejemplo, hay, con el tema de los robos que hay en el barrio y en todo lado, en Soldati, en la zona esta, estamos mal. El celular y la computadora. Computadora no, hacen del teléfono. Cuando pueden, tengo wifi en casa, pero anda muy lento porque es muy caro para subir más la velocidad. La computadora y el celular. No tengo wifi y computadora tampoco teníamos, pero ahora nos facilitaron acá una y estamos con eso.
Contamos con la computadora, que es de uso para todos, y después cada uno tiene su celular. En esta época, en este periodo que nos tocó vivir, con ellos la forma de trabajar que encontré fue a través del celular. La tele, la Play y principalmente el teléfono. El celular. ¿Celular o computadora? Yo no tengo celular, así que le pido a mi mamá. Hola, buenas tardes. Yo soy Tomás Porra y él Nicolás Mallea. Y hoy vamos a hablar de Conectar Igualdad. Conectar Igualdad es una iniciativa lanzada durante la presidencia de Cristina Fernández. En 2010, ANSES inició un plan de entrega y puesta en funcionamiento de 2 millones de notebooks con acceso a internet a todas las escuelas públicas argentinas. En marzo de 2016, con el cambio de gobierno, el presidente Mauricio Macri anunció la continuidad del programa. Simultáneamente transfirió a las provincias la ejecución del programa y luego despidió de unos 60 empleados de la gestión central. En 2018 el gobierno de Macri cerró el programa definitivamente y en su reemplazo anunció la creación del programa Aprender Conectados. Luego de las elecciones, tras el cambio de gobierno, el ministro de Educación Nicolás Trotta anunció en diciembre de 2019 el regreso del programa Conectar Igualdad. En nuestra opinión, el programa Conectar Igualdad mejoró la educación argentina, ya que tener notebooks ayuda a poder realizar nuestras tareas con mayor facilidad, buscar información, ver videos para algunas materias, comunicarnos con compañeros y profesores. Es el momento en el que más provecho se le podría haber sacado al programa, pero hoy nuestra escuela y muchas otras escuelas del país pagan el precio de su vaciamiento, ya que sin computadoras no podemos estudiar. ¿Siempre podés conectarte a internet o a veces tenés problemas? A veces tengo problemas. ¿Sí? ¿Y cómo haces cuando tenés problemas? Me da wifi otra persona, digamos, una tía o alguien. Por lo general siempre hay problemas porque no tengo datos y tengo que usar el wifi de la calle y no siempre está disponible. A veces no hay wifi, que no tengo que cargar crédito, todo eso. Es un tema que no se puede trabajar mucho, ¿no? A veces se va, pasa que la mayoría de las veces tenemos la plaza que está cerca y hay wifi, hay baúl. Casi no recibí respuesta de las familias, muy pocas se conectan. No siempre puedo conectarme bien a internet y para solucionar el problema necesito llamar a la agencia y que me lo arregle. No, tuve que poner internet, soy una pensionada que pago 8.000 pesos de alquiler y bueno, con el abono la nena se me va casi a 1.200 más o menos. Muchos casos de falta de conectividad. Creo que es el principal problema que hemos tenido en sostener la escolaridad de los alumnos de la escuela. No tengo internet. No sé. Bueno, no cae. En julio, el presidente dijo que estaba trabajando en la zona donde más contagios de COVID-19 había. Las autoridades de salud expresaron por ese entonces que una sexta parte del país había desarrollado transmisión comunitaria, es decir, que el virus se adquiere sin necesidad de tener un contacto estrecho. Poco a poco, la gente también se cansó de estar encerrada y de no poder salir a trabajar. Para reactivar la economía, se anunció que se iban a reabrir ciertos comercios y actividades. A todo esto, en la educación se seguía con las clases por Zoom, en videollamada. Al no tener todos y todas igualdad de acceso a las tecnologías, algunos y algunas estudiantes solicitaron computadoras al Estado, que muchas veces no fueron entregadas. Hace poco, en septiembre, se empezaron a evaluar las vueltas a clases con distanciamiento social en grupos pequeños, con estrictos protocolos y de manera progresiva. ¿Qué es lo que te gustaría que el gobierno haga al respecto? Que pongan wifi gratis para el barrio, digamos. Yo pienso que deberían crear más empleo para que todas las personas puedan tener acceso a una compu o tener internet. Que ponga computadoras para la gente que no puede tener el celular y no puede comunicarse. Computadora, wifi, las cosas básicas por lo menos. No cobrar el internet, así todos tienen las mismas posibilidades de conectarse. Pienso que el gobierno debería tratar de comunicarse más con los padres porque no todos los casos son iguales. Que el internet sea gratis porque hay miles de personas que no pueden comunicarse a internet. Tendrían que ponerlo en todos lados. Internet para todos, ya que es muy esencial en estos tiempos.
Si bien la pandemia del coronavirus irrumpió en la vida cotidiana de todos los sectores sociales, sus consecuencias se han sentido con más fuerza entre los sectores más vulnerables, que profundizaron las situaciones de desigualdad ya existentes. La educación no es la excepción. La necesidad del acceso a internet y a dispositivos tecnológicos para lograr algún tipo de continuidad pedagógica ha emergido en el debate público como un tema central. Casi 2 de cada 10 estudiantes de las escuelas secundarias de gestión estatal viven en hogares que no tienen computadora. La pandemia lo que hizo fue visibilizar la brecha que hay entre los sectores acomodados y los sectores vulnerados. Es un hecho que hay muchos chicos que al vivir al día y teniendo tan poca plata, prefieren gastarla en cosas más vitales como comida o luz antes que en tecnología. Es muy grande la brecha, no solo en la familia, sino también entre los docentes, que no todos contamos con la misma disponibilidad de tecnología. ¿De qué manera a esas familias poderles, para que puedan acceder a internet, y aquellos que no tienen alguna computadora o teléfonos, brindarle, ¿sí? Desde, más que nada, desde el Estado, digamos? Nosotros como docentes estamos pidiendo que ellos trabajen, que ellos tienen que cumplir con los trabajos, pero a la vez nosotros de este lado nos sentimos impotentes hasta no poderles cumplir con esto de las computadoras. Que sé que el gobierno tiene las herramientas para darlas, pero bueno, ¿cuál es el motivo? No sabemos, pero sí me gustaría que puedan cumplir. ¿Qué harías para tratar de solucionar este problema? ¿Pediste computadora a través de algún formulario? Sí. ¿Y tuviste alguna respuesta? No. Bueno, muchas gracias, Mile.